Soy Dani de La Ruta Alternativa y hoy vamos a hablar de 15 consejos para viajeros. ¿Estás preparado? El primer consejo que te doy es que compres anticipado. Siempre, siempre que puedas, mírate por internet, rebusca y antes de empezar un viaje intenta encontrar las ofertas. Y existen. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Londres hace poco visitando, fuimos a ver los estudios de Harry Potter, fuimos a ver el Madame Tussauds, fuimos a ver el London Dungeon y Madame Tussauds y London Dungeon puedes hacer un pack que te ahorras un 20% de la entrada. Es decir, nos ahorramos una pasta. Porque si planificas todo tu viaje con anticipación, te puedes ahorrar dinero en hoteles, te puedes ahorrar muchas, muchas cosas. El ejemplo es que nosotros conseguimos 3 noches de hotel por 150 euros en pleno centro de París. Viaja ligero. El segundo consejo es viaja ligero. No te engañes, no creas que por llevar la maleta supercargada vas a ir mejor o vas a ir más a gusto. Lleva lo que necesites, porque todo lo demás va a ser un sobrecargo. Te va a costar más moverlo y al final vas a tener un montón de ropa y un montón de cosas que no vas a necesitar. Aparte que todo lo que te pases en kilos, la aerolínea te lo va a cobrar. Muchos diréis, pero ¿cómo que mire el tiempo? Sí, mirad el tiempo. Y uno de los trucos que yo tengo es, si sé que me voy a ir de viaje, 14 o 15 días antes empiezo a mirar el tiempo que hace en ese sitio. Pero si sabes que es un sitio que el tiempo es más o menos estable, ya sabes lo que te tienes que llevar. Entonces, de esa manera, sabiendo, vas a poder llevar la ropa necesaria y también te vas a ahorrar, porque al final de todo lo que interesa es ahorrar, viajar mucho y ahorrar. ¿Y eso cómo se consigue? Comprando las entradas anticipadas en todos los sitios, planificando bien tu viaje, viajando ligero, viajando exactamente con lo que necesitas y mirando un poco el tiempo, mirando qué tiempo va a hacer. De esa manera no te vas a llevar abrigos, ni playeras, ni chamarras, ni nada, porque luego al final lo que te va a pasar es que vas a ir cargando el carrito de abajo, arriba y te vas a volver loco. Consejo que parece tonto, que es el número 4, pero es muy básico y hay mucha gente que peca, es cambiar dinero en el aeropuerto. Las tasas de cambio en el aeropuerto son horribles, son desastrosas, son lo peor. No cambies en el aeropuerto. Mi consejo es, días antes, si vais a un sitio como Londres o vais a un sitio como México o cualquier sitio así, cambiad unos días antes, iros una semana o dos semanas antes y cambiad una parte que necesitéis. Con ese dinero ya podéis moveros al país. Olvidaos del aeropuerto para siempre. Para siempre, el aeropuerto es para volar y poco más. Número 5. El número 5 es tened todo escaneado. Vuestro DNI, vuestro pasaporte, las entradas del sitio donde vais a ir, dónde vais a dormir, el hotel, todo. Es lo mejor que podéis hacer. Tenedlo escaneado y guardarlo en un email. Cogéis un email y lo guardáis todo allí. Y tenéis toda la información. De esa manera, pase lo que pase, siempre tendréis vuestra información. Es un tip de seguridad, realmente es de seguridad. Igual como muchas veces se puede enviar un email a un hotel o incluso llamar días antes para saber que todo está correcto y que no hay ningún problema. La del agua, ahí te va la del agua. Bien, el agua y el hielo es muy importante. Según a qué países vais, no quiere decir que os vayáis a poner inmediatamente malos, pero hay muchas cañerías pues, que son de plomo. O hay países donde hay bacterias que nosotros no estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, una manera que tenéis para no poneros enfermos es primero que el agua sea embotellada y abrirla vosotras o ver cómo lo abren, ¿vale? No que os traigan la botella y decir, ah, ya está abierta, ya no, 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 mejor dámela, la abro yo y otra vez, clac, ¿sabes? Y decir, vale, lo he abierto yo y sé que esta agua es buena. Y otro de los errores, hay un error muy común, que es que la gente dice, ah, yo bebo agua siempre que voy fuera, bebo agua embotellada, muy bien, sí, pero ¿y el hielo? Y eso la gente se olvida, el hielo se hace con agua del grifo. Y entonces es la misma agua que no te querías beber y te has bebido la embotellada, ahora te la estás bebiendo en hielos. Agua embotelladita abierta por uno mismo y el hielo a evitarlo desde el principio. Estamos ahora en el número 7. Se me había olvidado contar completamente. Si el puesto está limpio, si veis que el ambiente es bueno, que hay una higiene, vais a comer bien y vais a comer cosas que no habéis comido en otro sitio y vais a comer muy bien. Y vais a probar cosas que están realmente buenas. El problema está en ese, en que si tú estás comiendo en un sitio y ves que hay mucha mugre, que el tío que te está sirviendo tiene las manos como un orco, pues no comas. Es que no te queda otra. Mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo te vistes y cuando vas para aquí o cuando vas para allá? Vístete normal. Vístete como te vestirías normalmente, como te vistes en tu día a día, como te vistes para ir a la calle, para comprar el pan, poco más. Pero no vayas dando el cante, no vayas siendo ostentoso. No lleves una cámara de 6.000 euros colgada aquí, sacándole fotos a todo el mundo.
porque al final eres un objetivo en marcha, o sea, te están viendo todo el mundo. Entonces, ten un poco de cabeza, ten un poco de vista, no vayas ostentando, no vayas haciendo el gamba por la vida, no vayas de tengo dinerito y vengo a demostrarlo, y te van a dejar sin nada. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando salgáis al mundo, vigilad lo que estáis haciendo y sobre todo un poco de cabeza, que no cuesta tanto. Este consejo, esto ya no es un consejo, esto es educación, ¿vale? A lo largo de todos los viajes que llevo haciendo, que llevo viajando 20 y pico años ya, ¿vale? Siempre me he encontrado gente que ha faltado al respeto a las culturas, a la comida. Siempre que salgáis, ser respetuosos, intentad aprender algunas palabras en el idioma, aunque no lo habléis perfectamente. Si os lo van a agradecer, por poquito que habléis, por poquito que lo intentéis, os lo van a agradecer. No cuesta nada. Respetad las comidas, respetad las tradiciones, respetad la cultura. Es que no cuesta tanto respetar las cosas. Así, consejaco, los souvenirs, la gente se vuelve loca, me voy a llevar esto, lo otro, tal. Vale, perfecto, no pasa nada, podéis llevar lo que queráis, que para vosotros, para siempre. La tita me ha pedido esto, la tita se lo lleva, la para la mamá, para el papá, para el primo, para el colega que nunca te habla, pero te pide algo porque vas de viaje y mira, si cuela, cuela. Vale, perfecto, los imanes no os va a dar ningún problema, las camisetas, playeras, remeras, como lo queráis llamar en vuestro país, no os va a dar ningún problema. Las chapas, todo este tipo de cosas no van a dar problemas. ¿Qué os van a dar problemas? Cosas como esto. Mira, os voy a enseñar una cosa que tengo aquí. Esto me lo compré en México. Y como podéis comprobar, está bastante reventado. ¿Y por qué está bastante reventado? Porque al volver de México, igual que le pasó a otro compañero que llevaba una figura hueca, fue llegar y lo primero que hicieron, salimos del país, no hubo ningún problema, volamos, llegamos hasta aquí. Cuando llegamos aquí en aduana, un policía muy majo nos dijo, tú venís para aquí, que lleváis aquí, pam, 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 los labios. A mí me reventaron un poquito el lateral este, el resto ya se fue partiendo más adelante, pero a él le partieron directamente una figura. Es decir, se compró una figura como estaba hueca para ver que no hubiera ningún tipo de sustancia ilegal. Y trata de comprar cosas que os pasen bien las aduanas, que os pasen bien la frontera y que no resulten sospechosas, porque seguramente os van a parar y depende del vuelo que llevéis o de dónde vengáis, tened un poco de vista con los souvenirs. Las multicapas. Las multicapas no es nada de Harry Potter. Las multicapas es que tú, si te ha pasado lo que me ha pasado a mí alguna vez, que te vas con tu mochilita, vas bien, vas de viaje, vas perfecto, llegas allí, ay, me gusta esta sudadera, me gusta esta camiseta, me gusta este tal, me gusta esta botella de vino de no sé qué. Hay que volver a España, hay que hacer la maleta. Y en la maleta no cabe todo. Porque te has pasado. La maleta rezuma cosas. Da igual quién aprieta allí, porque la maleta rezuma y encima te has pasado del peso. Que es lo más importante, que hay que tener en cuenta que las aerolíneas tienen un peso. Entonces, ¿cuál es el truco del almendruco? El truco que nosotros hemos utilizado, aparte de enrollar las cosas. Si lleváis una sudadera, enrolladla, no llevéis plana, enrolladla, hacedla como rulitos. Lleváis más peso del que deberíais, no os cabe nada en la maleta, os van a hacer pagar. Entonces lo que hicimos, la técnica, llamamos el multicapas, que es, no llevas una camiseta, llevas tres encima, con dos abrigos, incluso dos pantalones. No es cómodo, da calor, es muy agobiante, pero te puedes llegar a ahorrar algo de dinero para no pasarte de, para no pasarte del presupuesto. No es el tipo de excelencia, no es el super consejo que digas, bueno, con esto me voy a hacer 10 viajes más porque con esto me voy a ahorrar. No, pero sí que os va a servir para no pagar un poco de más o el sobrecargo que pueda llevar vuestra maleta no lo van a hacer pagar, ¿vale? También tenéis que tener cuidado, no vayáis con 36 capas que no os podáis mover, porque entonces lo van a llamar igual. Número 12. Bueno, es igual, yo en castellano que el inglés me pierdo. Si tenéis 4 días, 3 lo podéis gastar en utilizarlo en la ciudad, en viajar, en ir y verlo, claro. Pero el último día guardadlo para vosotros. Decidid perderos, dar una vuelta por la ciudad, ir a sitios que no pensabais ir, siempre con cabeza y vigilando que el barrio no sea el más complicado que tenga la ciudad. Pero sí que intentad entrar en tiendas nuevas, en comercios que no pensabais que vais a entrar, en locales, perderos en un barrio, siempre vais a encontrar una plaza, siempre vais a encontrar algo completamente diferente a lo que estabais esperando. Consejo número 13, ahora me vais a decir que estoy loco, pero no. Si quieres conocer bien una ciudad, hay dos puntos estratégicos, el mercado y el cementerio. Sí, señor. El mercado y el cementerio, diréis, ¿cómo puede ser que el mercado y el cementerio?
El mercado resume vida y podréis conocer los productos locales, lo que la gente come, todo, todo. Es decir, vais a ver el día a día. Vais a estar con la gente de la ciudad, vais a ver cómo se mueve, qué ritmo tiene y qué comidas hay. Muchas veces en los mercados vais a encontrar platos que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Y luego el lado contrario nos iríamos al cementerio. Saber cómo respetan a los muertos, saber todo ese tipo de sensaciones que te puede evocar un cementerio, también te indica cómo es ese lugar. Creo que son los dos puntos que si uno puede perderse merecen la pena. Os digo, el mercado siempre os va a dar la vida, lo que come la gente y cómo se vive. Y el cementerio va a dar su memoria, cómo viven su pasado, cómo viven sus recuerdos, su religión, siempre con mucho respeto, siempre que vayáis a un cementerio con mucho respeto, no seáis garrulos, no os metáis dentro de una tumba ni cosas de esas, a no ser que esté abierta y os lo permitan, que a veces pasa. Los horarios son muy importantes, porque cada uno tiene un ritmo de vida y nosotros estamos acostumbrados a horas muy intempestivas, aquí cierran muy tarde los bares, cierran muy tarde los restaurantes, pero en otros países no, en otros países igual a las 6 de la tarde ya está todo prácticamente cerrado y va a ser muy complicado que puedas conseguir nada más. Y el último, el número 15, quiero que me lo digáis vosotros, lo que ha faltado que dijese, lo que realmente creéis que es súper importante para tanto para un viajero experto como para un novato. Y os lo voy a agradecer un montón en los comentarios. Si queréis dejarme un like, lo agradezco. Suscribíos, por aquí está la campanita, escribidme comentarios. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos que estoy preparando de rutas que he hecho y muy pronto ya saliendo a la calle, ahora que esta cuarentena por fin nos abandona. Gracias a todos y nos vemos muy pronto en la Ruta Alternativa.